que se inician en el día de hoy el resultado de una convocatoria que hizo la señora gobernadora al colectivo de organizaciones populares, donde supuestamente a San Francisco de Macorís vendría una comisión del gobierno encabezada por el ministro de Obras Públicas. Cuando llegamos al lugar, que es la gobernación provincial, nos encontramos con que la señora gobernadora nos dice que el ministro del cual ella había dicho que venía, no iba a venir a San Francisco de Macorís, y que por consiguiente quien vendría el domingo es el presidente de la República, Luis Abinader, a un consejo de gobierno aquí a San Francisco de Macorís. Nosotros realmente seguimos reiterando la convocatoria a huelga para el 28 de abril a partir de las 6 de la mañana, en vista de que estas autoridades de San Francisco de Macorís lo que le han mentido al colectivo de organizaciones populares. No nos han dejado otra opción que no sea la realización de esta huelga, y por consiguiente mañana nosotros estaremos realizando actividades de protesta nuevamente para que estas autoridades se comprometan y resuelvan de una vez y por todas nuestra demanda. Vete.